escuchando la participación, el diálogo. Desde luego, yo lo único que pido, y lo pido y lo reitero aquí, no se politice iniciativas que son de justicia tributaria. Ayer me queda muy claro que no pongamos la excusa, a lo mejor el tema protocolario, el tema del oficio, pero todo el mundo sabemos el va y bien del propio Congreso y siempre estamos yendo a la sala de comisiones para visualizar qué es lo que está pasando. Y como legisladores tenemos que estar precisamente interesados en lo que de alguna forma esté pasando. No necesariamente tendremos que esperar, por eso a veces se burocratiza toda la situación, esperando que nos llegue un oficio para ver si asistimos o no asistimos. Si tenemos interés, pues tenemos que asistir. Y desde luego, quiero hacer hincapié que hicimos muchas preguntas y fuera precisamente de la reunión de Comisiones Unidas. Una o dos de las compañeras se acercaron precisamente con el encargado de Catastro en Benito Juárez y preguntábamos algunas situaciones que después las explicaron perfectamente bien en Comisiones Unidas. Como el tema que se hagan cálculos que no son reales. Efectivamente, en algunos casos sube el 100%, pero ese 100%, el 80% es del valor de construcción y el 20% es el valor de la tierra. Y que se quedó muy claro que lo que iba a subir con el famoso 2% al millar, que lo tienen establecidos en la ley catastral, eso es lo que están, hacen una formulita y saca el máximo, es el 16% lo que se va a incrementar y en determinadas zonas. Pero si comparamos la inflación de ese 8% que ha tenido inflación, nos damos cuenta que el valor real va a ser del 7 o el 8% que se va a tener en zonas específicamente donde se hizo el estudio para ver en dónde caía cuando la tierra estaba extremadamente alta a la hora de vender y el valor catastral era mínimo. Por consiguiente, creo y reitero, se hace un análisis y no se está incrementando lo que fuera de una justicia social o una justicia tributaria. Si bien lo decía quien me antecedieron, se tiene que analizar esas tablas que cada dos años está por ley que se tienen que ir actualizando. Y son tablas que no habían estado actualizadas desde hace 14 años. Y hoy por hoy necesitan esos servicios los cancunenses. Servicios que con el predial que cada año es un impuesto que tenemos la obligación de todos los quintanarroenses pagar proporcionalmente a nuestras autoridades, porque en su momento sabemos que se requieren servicios en muchas áreas donde no se dan, pero si no hay un poder tributario, ¿dónde y cómo lo vamos a poder realizar? Y para concluir, nada más hago y reitero, no se vale que malinformemos a los quintanarroenses de algo tan importante que se va a reflejar en mejorías de los propios benitojuarenses. Muchas gracias.